of my mother has my mother left in me? How much of my love will be insane to some degree? And what about this feeling that I'm never good enough? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? How much of my father am I destined to become? Will I dim the lights inside me just to satisfy someone? Will I let this woman kill me or do away with jealous love? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can't feel the love I want, I can't feel the love I need, but it's never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? Like my brothers wanna be? Does a broken home become another broken family? Or will we be there for each other like nobody ever could? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? I can't feel the love I want, I can't feel the love I need, never gonna come the way I am. Could I change it if I want it? Can I rise above the flood? Will it wash out in the water, or is it always in the blood? So unfadable.
unattainable. Even though God knows you could have mine. Thank you.
directores, apoderados, auxiliares, alumnos y querida generación 2019. Nos encontramos hoy aquí, juntos, después de todos estos años, para dar un inicio oficial al final de este camino. Al iniciarlo, en los primeros años de colegio, mirábamos a los alumnos de cuarto medio como si fueran muy grandes o incluso viejos. Casi sin darnos cuenta de lo rápido que pasa el tiempo, llegamos acá. Y cuesta creer que nosotros, los mismos niños que siempre hemos sido, hoy somos los más grandes del colegio. Esos a los que tanto admirábamos. Con cada día que pasa, crecemos un poco más y nos acercamos a lo que será el final de este viaje. Todo lo que hemos vivido nos ha llevado a ser quienes somos hoy. Si bien somos nosotros los que llevamos años en estos pasillos, este camino no lo hemos recorrido solos. Siempre hemos tenido el apoyo incondicional de todas las personas que nos acompañan hoy. Papás, hermanos, amigos y profesores. Y aunque esta ceremonia se trate de nosotros, no seríamos nada sin su apoyo. Hoy nos toca la difícil tarea de elegir a solo uno de los tantos profesores que nos ha marcado y guiado a lo largo de estos años. Queridos profesores, les estamos inmensamente agradecidos. Nunca vamos a poder devolverles todo lo que nos han entregado. Todas las horas extra que nos dedican, los consejos que nos dan, aunque no se los pidamos porque saben que los necesitamos. Por recibirnos todos los días con una sonrisa, sin esperar nada a cambio. Nos han enseñado con el ejemplo virtudes como la honradez, la humildad, la paciencia y la dedicación. Y que toda dificultad se puede vencer si tenemos perseverancia y trabajamos duro por lo que queremos. Gracias por estar siempre ahí, animándonos a dar lo mejor de nosotros, acompañándonos en los momentos difíciles y ayudándonos a levantarnos de nuestras caídas. Gracias por aceptarnos, soportarnos, ayudarnos e incluso solo por escucharnos. No les quede duda que van a ser siempre parte de nuestras vidas. Hoy son un gran ejemplo y modelo de admiración para todos los cursos más pequeños. Trabajen para lograr sus metas en la vida y no se rindan. No olviden la esencia del siglo y propónganse en su último año escolar dejar su propio sello. Busquen lo que les haga felices, sean honestos, humildes, buenos hijos y agradecidos de las oportunidades que les brinda la vida. Nuestra tarea pedagógica está ya casi hecha. Ahora dependerá de ustedes su futuro. Y recuerden, con afecto, a aquellos profesionales que han hecho de ustedes mejores personas. Muchas gracias. En dulce comunión, pidámosle a Dios que la meta de estos jóvenes no esté exenta de logros y alegrías. Invitamos al capellán, Padre Cristian Guiadas, quien elevará una plegaria y bendecirá los distintivos centros. Nos ponemos en pie. Los invito a que nos pongamos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige tu mirada bondadosa sobre estas insignias de los senios, para que aquellos que las lleven sean fortalecidos con tu amor y tu poder. Extiende tu santo brazo sobre ellos, para que aquellos que las porten sientan tu guía protectora. Que aquellos que las lleven las porten con orgullo, recordando que serán luz para sus compañeros. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La insignia senior lleva consigo un reconocimiento a los logros alcanzados, a la formación lograda con honestidad, compañerismo y transparencia. Por lo mismo, recibirla de parte de un alumno es ante todo agradecimiento por la entrega y relevancia que ha tenido su formación académica, emocional y espiritual.
canción de Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Knocking on heaven's door.
Acompañen a otros, diviértanse, dejen una huella como generación, digna de imitar. Pero por sobre todo, sigan construyendo la tan ansiada felicidad que los llevará a ser personas plenas. Nunca olviden lo importante que cada uno de ustedes son para nosotros. Los queremos y recordaremos como lo que son y llegarán a ser. Una hermosa generación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.